en San Antonio. Ahora estoy viviendo en Las Grutas, pero estoy viviendo por esta zona. En Malvinas tuve varios destinos, pero donde más estuve es en el Monte London. Zona de combate, en primera zona. Tenés recuerdos generalmente buenos porque teníamos mucho compañerismo, mucho. Y después el 1 de mayo ya recuerdos ya de guerra, de mucho frío, mucha hambre, muchos enemigos aparte de los ingleses. Teníamos como enemigo el frío, como enemigo nuestros superiores, como enemigo el hambre. Y bueno, fueron días duros hasta que el 14 de junio yo fui tomado prisionero 3 días antes. Bueno, es difícil por ahí transmitir el sentimiento, pero es una guerra. No fue una guerra, y una guerra no de una guerra en serio. Y el momento más duro fueron del 10 de junio, al 14. Fueron 4 o 5 días de pleno combate, de tirar misiles, y siempre lo que más recuerdo es mucho es el frío y el hambre. O sea, es una vivencia, como te acabo de repetir, muy difícil de describir. Lo que sí necesitamos es como un apoyo moral, como un apoyo significativo que tanto la sociedad política como la sociedad en general sepa verdaderamente lo que es un veterano de guerra, un excombatiente que haya estado en las islas, ¿no? Por supuesto, fui a los 18, así que llevamos casi 38 años que la guerra de Malvinas, no hay un solo día que nosotros, o particularmente yo, no recuerde algo de la guerra, algo. Pero hay muchísimos ex soldados, 1000 más o menos, que se han suicidado. Todos tenemos un estrés que se llama postraumático, que evidentemente nos afectó a todos, ¿no? En los primeros años fue muy duro, porque éramos los soldados, los chicos, ¿vale? que hemos perdido la guerra y no éramos aceptados por la sociedad. Y después de a poco, no teníamos ninguna obra social, ninguna pensión, ningún beneficio. Y bueno, y después de a poco fuimos logrando ciertas, falta mucho, ¿no? Pero fuimos logrando ciertas reivindicaciones, ¿no?